Esto es el Pickleball. Este deporte combina varias disciplinas y buscan consolidarlo en el país. Un grupo de estudiantes del Colegio Técnico Profesional de General Viejo lo practicaron este viernes como parte de la inclusión a nuevos deportes. Es un deporte muy interesante, la verdad, me llamó mucho la atención y es muy lindo, la verdad, porque puedes aprender cosas nuevas y la verdad es fácil de aprender. Cuando comenzaron a jugarlo, ¿cuál fue tu primera sensación? Algo nerviosa porque no sabía exactamente cómo manejarlo y tal vez era mucha fuerza o así, pero la verdad se me fue muy bien. Aquí es una combinación de varios deportes, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es como béisbol y tenis o así, entonces es muy divertido, la verdad. Brendan O'Connor trajo esta disciplina deportiva al país y su objetivo es que más jóvenes lo practiquen aquí en el cantón. Que es muy emocionante, que está muy muy emocionado de ver tantos jóvenes practicándolo y sobre todo que estén jugando un deporte tan nuevo que era completamente desconocido en la zona. Es una mezcla como entre ping pong, entre tenis, badminton, y en Estados Unidos dice que está despegando muy fuerte y lo más impresionante del deporte es que en este momento lo pueden jugar personas de todas las edades. You can bring people of all ages. Este deporte lo están incluyendo en los CTP de General Viejo y en el de San Isidro. Es un deporte bastante nuevo, como Brandon y Leticia lo mencionaban, poco conocido acá en la zona, ellos lo trajeron. Yo tuve la oportunidad de venir acá a la cancha de Talari, que fue donde aprendí con ellos, y luego los llevé a las instituciones. Yo trabajo en el CTP de San Isidro y en el CTP de General Viejo, y hoy tuvimos la oportunidad de traer a estos chicos del colegio para que ellos disfruten de las instalaciones, ¿verdad? Puedan ya jugar en una cancha con todas sus marcas y con todas las condiciones, ¿verdad? Entonces estamos disfrutando mucho. De tener un deporte nuevo, hay que darle variedad a los chicos, ¿verdad? Para que ellos busquen en qué deporte son buenos, ¿verdad? En qué deporte ellos pueden destacar, y creo que esa es una bonita oportunidad para ellos, para nuestra institución, ¿verdad? Poderlos traer acá. Una nueva disciplina que se practica aquí en nuestro cantón.